Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Está en vías de extinción o está más vigente que nunca este régimen de transferencias? A mí me parece que aunque ya no cumple con lo que en un principio intentaba la Liga MX, en ese tiempo la Primera División, que era darle oportunidad a los equipos más desfavorecidos en la tabla general de elegir primero para tener jugadores que reforzaran esos planteles en una especie de draft a la NFL, pues ahora simple y sencillamente es una reunión de directivos del fútbol mexicano para hacer transacciones de una manera más ordenada. Yo creo que está más vivo que nunca porque les gusta a los federativos irse a Cancún unos días, pasarla bueno, bien. Ahora les llovió. Pudieron ni jugar golf porque se les arruinó el inundado. Se les arruinó el tema del golf. No tuvieron la fortuna en esta ocasión, pero yo creo que ellos van a seguir con esta idea. A mí me parece que es una idea que debería desaparecer porque de por sí el nombre no es correcto. Draft nunca fue realmente un draft, no fue un reclutamiento. Al principio la idea era un poco más cercana, como mencionabas, Pablo, a lo que es lo que ocurre en los deportes profesionales de los Estados Unidos. Simplemente yo creo que no debería existir. Deberían darse las negociaciones conforme vayan llegando a un acuerdo los equipos y evitar pues esta reunión. Pero yo creo que lo hacen para verse, para platicar, para, como decías tú, si el clima se los permite, jugar golf. Pero es un sistema de transferencias que creo yo arcaico, que nunca ha sido lo que debería ser y que además propicia pues ver imágenes desagradables de futbolistas que tienen que andar pues ahí en la calle casi pidiendo limosna a ver si alguien los pela, si alguien los voltea a ver y si alguien les ofrece la posibilidad de firmar algún contrato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole click a estos videos.